Como un reconocimiento a su dedicación, vocación orientadora y educativa, Mayagüez ofreció a los docentes del Colegio Ana Julia Holguín de Hurtado un agasajo especial en el Día del Maestro. Esta actividad fue organizada por el Departamento de Bienestar Social de la compañía y permitió que los educadores se integraran y compartieran en un espacio diferente la recompensa por esta gran labor. El doctor Luis Felipe Ramírez, gerente de Relaciones Industriales de Mayagüez, se hizo presente en el acto y exhortó a los profesores a continuar realizando su labor con el compromiso y entrega que los ha caracterizado, a fin de seguir con las mejoras en la calidad educativa que han sido grandes aportaciones para el crecimiento de la región. Para nosotros en Mayagüez es muy importante celebrar y transmitirle a este grupo de personas el compromiso y agradecerles todo el esfuerzo que hacen año tras año para formar un grupo de más de 1,000 muchachos que formamos en el Colegio Ana Julia Holguín de Hurtado. Ese trabajo de ellos es muy importante porque nos ayuda a nosotros, primero que todo, a formar unos excelentes muchachos con una formación académica de primer nivel, pero sobre todo formar personitas de bien para la sociedad. Los docentes del Colegio Ana Julia Holguín de Hurtado disfrutaron en esta oportunidad un almuerzo especial en el Salón Real del restaurante El Rancho de Jonás, ubicado en la ciudad de Cali. Este espacio sirvió para rendir un merecido homenaje a los profesores, quienes diariamente ratifican su compromiso con la educación. Pues Mayagüez quiere que sus empleados, ellos hacen parte de la rama social fuerte del ingenio, que es la educación. Entonces queremos, ¿cómo no reconocerles esa labor? Es algo sencillo pero significativo que la Gerencia de Relaciones Industriales ha querido hoy hacerles a nuestros maestros. Como parte del festejo y rodeados de un agradable ambiente musical, Mayagüez sorteó entre los docentes diferentes premios, los cuales sirven de incentivo para que los maestros continúen cultivando el espíritu y la mente de sus alumnos, ayudándolos a crecer y transformándolos en hombres y mujeres de bien, en personas integradas a la sociedad y dispuestas a mejorar la calidad de vida de sus comunidades. Uy, ser docente es una responsabilidad tan grande, es entrega, es hacer germinar una semilla que esté en los niños, que de ellos depende el futuro. Nosotros somos modelo para ellos. No, es toda una motivación para seguir adelante con este camino. La docencia es algo muy bello. Yo estoy convencido de que mi lugar en la vida es dentro de una aula de clases, y este tipo de eventos que nos podamos reunir, que podamos compartir, que nos reconozcan esta labor, es algo bastante importante. Yo creo no solamente para mí, sino para todos. Para mí es un gran gusto que la empresa pues nos manifieste ese cariño con esta actividad, con esta celebración que nos hace. Y no, muy orgullosa de mi empresa y de mi institución. La tarea del maestro es una de las más nobles, ya que con su quehacer diario inciden en la vida de sus alumnos, al compartir los conocimientos que les serán imprescindibles para que se abran paso en la vida como buenos habitantes, así como los valores que los ayudan a ser personas íntegras. Mayagüez, energía en evolución.